estoy compartiendo con ustedes unas propuestas pedagógicas musicales. En este caso, he querido compartir unos fragmentos de géneros musicales de la llamada música afrolatina para facilitarles su comprensión, para que entre todos podamos comprender un poco mejor este rompecabezas, como suelo llamarlo yo, de cómo entender los géneros, estilos o ritmos que se conocen de la llamada salsa, lo que hoy conocemos como música latina o música afrolatina o música afrocubana, en fin, eso hay muchas denominaciones. Y voy a compartir con ustedes un breve fragmento de dos numeritos de un género conocido como bomba, que es muy tradicional, muy típico en la isla de Borinquen, en Puerto Rico. Un saludo fraterno a todos los hermanos boricuas quienes han contribuido a mantener la tradición de nuestra música afrolatina. Voy a hacerle un gran homenaje a dos grandes de esta música, como lo fueron el timbalero percusionista Rafael Cortijo y el sonero mayor Ismael Rivera, ese gran cantante que nos dejó grandes obras de este repertorio. La bomba usualmente se interpreta de varias maneras. Puede ser con tumbadoras, algunos también las tocan con panderos o panderetas. En Puerto Rico, sobre todo, con campanas, sección armónica, melódica. Muchos contextos, ¿no? La vamos a encontrar de forma tradicional y de forma urbana, un poco en formatos de orquestas de salón, bailable. Entiéndanlo así como cuando un patrón, un tumbador está en una orquesta, este sería un esquema. Vamos a interpretar con Diego en el saxo, Carmen en la flauta, yo estoy en el piano, en el bajo, en la percusión, en los coros, dos numeritos, A gozar mi bomba y Calipso, bomba y plena. A continuación voy a compartir con ustedes fragmentos de otro género muy tradicional, muy típico de Borinquen, de Puerto Rico, como es la plena. Este estilo tradicionalmente se interpreta con panderos, panderetas también, es callejero, es colectivo, pero también se puede interpretar con tumbadoras o congas. Para que lo entiendan, las tumbadoras van marcando a tiempo, en el caso de la conga, y el quinto usualmente va haciendo variantes. Este, por ejemplo, sería un ejemplo de una plena. Un a tiempo, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Esto, por supuesto, va con clave, lleva alguna fricción.
también lleva cencerros o campanas. Quiero hacer un gran homenaje a Ismael Rivera y a Cortijo, pero también a un gran percusionista que nos influyó mucho en Latinoamérica, como lo fue el maestro Manny Oquendo, quien lideró el Conjunto Libre en Nueva York. Voy a escoger un numerito para que lo tengan presente y lo identifiquen con este estilo, la plena. Se llama Elena. Vaya, seguimos con las propuestas pedagógicas musicales desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, con la Organización Musical Afrolatino, que les viene ofreciendo cursos, talleres de técnicas de la ejecución de la percusión afrolatina. Ahora me permito compartirles otro género musical, como lo es orisa, con Z, orisa. Tiene un patrón muy característico en la tumbadora que usualmente determina este género. No entra en el primer tiempo, sino el tercero, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Acentúa generalmente el tercer y cuarto tiempo con dos negras. O sea, un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Lo demás es un complemento o un relleno. Un patrón sería así. Un, dos, tres. Esto es lo que se conoce como orisa, es un poquito alegre, usualmente lleva campanas, fricción también, y también un homenaje con mucho cariño y respeto a grandes cultores de este estilo, Ismael Rivera, Cortijo, pero en este caso especial vamos a interpretar para que lo tengan presente como modelo. Este numerito que hizo famoso la guarachera de Cuba, Celia Cruz, y el maestro Johnny Pacheco en Nueva York. Este numerito que se llama Orisa E. Ahí nada más. Vamos a abordar en los cursos de percusión que estamos ofreciendo en la ciudad de Bogotá, en Colombia, otro género que fue muy famoso por los años 60 en la ciudad de Nueva York, como lo fue el boogaloo, que por fortuna se ha revivido en los últimos años para algunas agrupaciones colombianas, boricuas, newyorkinas, etcétera. Empecemos por decir que el término boogie, boogaloo, es anglosajón
Y en síntesis, este fue una fusión o un híbrido, una mezcla que hubo entre la llamada música afrolatina y la música afronorteamericana. Tiene elementos del blues, del jazz, del rock, en la sección armónica y en la parte de ritmo percusiva, porque en algunos casos introdujeron batería, o sea, drums, percusión latina, timbales, bueno, bongos, coros. Las temáticas en aquel entonces, por supuesto que esto apuntaba hacia un mercado norteamericano, anglosajón. Eran en inglés, algunas fueron en español también. Algunos fueron grabados en tempo lento. Recordamos pues grandes cultores como lo fueron Joe Cuba con su sexteto que estuvo con Jimmy Sabater, Cheo Feliciano, en fin. El gran Pete Rodríguez, ¿se acuerdan aquel numerito Micaela? Ese es un ejemplo de lo que es un bugalú. Bueno, indiscutiblemente Richie Ray y Bobby Cruz impulsaron esto del bugalú por los años 60. King Nando fue otro gran impulsor de este movimiento. Joe Batán, el gran combo, Héctor Rivera, Willy Rodríguez, los hermanos Palmieri, una cantidad de cultores que ustedes no se imaginan, hasta la Sonora Matancera. Casi todos los artistas en aquella época, no sé si se vieron obligados, pero incursionaron al mercado norteamericano con este estilo, que a propósito también interpretaron otro estilo muy afín a esto, que le llamaron Shingalín. Voy a interpretar dos temitas, dos numeritos muy breves, y esto es un tributo y un homenaje a grandes cultores de este estilo, como lo fue Joe Cuba y Pete Rodríguez. Para que entiendan un poquito más el boogaloo, escuchen Bang Bang y I Like It Like That. Boogaloo.